La electrificadora de Santander, ESA, respondió al ciudadano que denunció haber recibido un valor de 200 millones de pesos en su factura eléctrica. La entidad reconoció una inconsistencia en el diligenciamiento. En efecto, se presentó una situación con nuestro cliente de usuario que tiene cuenta identificada 398566, a la cual hubo una inconsistencia en el reporte de las matrices de consumo. Estos consumos, por ser un cliente de autogeneración a pequeña escala, son consumos que se miden de manera horaria. Dada esta inconsistencia, se presentó la liquidación en la facturación de un valor no correspondiente. El día de ayer nos comunicamos con el cliente de usuario para informarle que estábamos haciendo la revisión de la información y la respectiva corrección. Nancy Marcela Osorio, líder de operación comercial de la entidad, afirmó que este tipo de casos no son recurrentes y que ya fue corregido. En efecto, pues no es un caso aislado, no es un caso que se presente de manera recurrente. Correspondió, como les mencionaba, a una inconsistencia en las matrices de consumo al momento de realizar la facturación. Esto ya fue corregido y pues queremos reiterarle a todos nuestros clientes y usuarios que tenemos todos nuestros canales de atención, tanto los canales presenciales en oficina como nuestra línea 018000-971-903, a través de la cual estamos totalmente disponibles para resolver cualquier inquietud que se les presente. La electrificadora de Santander espera recibir cualquier inquietud de sus usuarios a través de sus canales de información.